La Unión Europea no tira la toalla en su lucha contra el abandono escolar. De hecho, es uno de sus 5 puntos prioritarios de cara al 2020. España lo tiene muy difícil, con un 30% de fracaso escolar frente al 15% de media que tiene la Unión Europea. Sin embargo, nunca es tarde para volver a la escuela. Eso debieron de pensar estos 4 jóvenes del Instituto Andalucía de Santa Olalla de Cala. Estudian electrónica y vienen de distintos pueblos de Huelva y Sevilla. Sus edades oscilan entre los 23 y 27 años, aún con posibilidades reales de recuperar la formación académica que abandonaron, al igual que hace un 30% de jóvenes en nuestro país, una de las tasas más altas de Europa. Falta de cultura del esfuerzo, y ocurre que durante un periodo, este periodo atrás, pues ha habido muchas posibilidades de encontrar empleo, aunque no sea de calidad. Eso es lo que ocurrió con el boom de la construcción, una golosina con doble cara que la crisis ha puesto en su sitio y que a muchos ha abierto los ojos. Lo dejé en cuarto de la ESO, no lo terminé. No me ha traído mucho estudiar cosas que no me gustaban. No había trabajo, trabajaba en un montón de sitios y no había trabajo. Y digo, mira, pues mientras dura la crisis, me saco el módulo. Vamos, me paga a mí que me va a dar tiempo a hacer una carrera y todavía no se ha quitado la crisis. ¿Sabes? Las empresas han optado por quedarse con los mejor preparados. Es la apuesta de Bruselas, que quiere que de aquí a 2020 el 80% de los trabajadores tenga una cualificación académica. Para ello es fundamental completar todas las etapas, sobre todo las del primer ciclo de la ESO, donde el fracaso escolar tiene mayor incidencia. En la teoría o en la práctica, los jóvenes van descubriendo cómo optar a un mejor trabajo. He estado unos años trabajando y ahora con la crisis pues hemos vuelto otra vez a los estudios. Pues no hace falta la titulación si queremos ser autónomo, queremos trabajar para otra empresa y te piden titulación. Entonces, la forma de demostrarlo es la titulación. La relación que los adolescentes mantienen con el ámbito escolar es una de las más controvertidas. Reciben mucha información, pero no saben cómo procesarla. Los centros educativos tienen sus cauces para orientarlos. Internet y las redes sociales son ahora sus fuentes de referencia, pero la familia sigue ejerciendo una enorme influencia. Deja de haber una orientación, ¿no? y deja de haber una motivación por parte de la familia, ¿no? Sino que se deja al alumno a que tome sus propias decisiones cuando no están formados para ello, ¿no? Encontraban empleos, ¿no? De baja cualificación o ninguna cualificación que hacía que los chavales tuviesen eso como una referencia muy, muy cercana, ¿no? Y a veces es decisiva la confianza de los suyos. Una vez que tú empiezas a trabajar, empiezas a ganar dinero, cuando tú dices volver a lo que era antes, estudiar sin tener ingresos ninguno, si tu familia no te apoya, realmente, sobre todo económicamente y anímicamente, necesitas el apoyo. Yo por lo menos lo he tenido desde el principio. En Europa, unos 6 millones de jóvenes dejan los estudios antes de completar el primer ciclo de la ESO. Un 14% con mayor posibilidad de desempleo, pobreza u otras formas de marginación. Pero el fracaso escolar, más allá de los 20 años, tiene vías para recuperarse. Porque vienes aquí y no pierdes el tiempo, ¿no? Sabes a lo que vienes, ¿no? Por ejemplo, aquí no vas a venir. Yo no voy a venir con 24 años a bromear, ni a estar de cachondeo todo el día. Tú vienes a aprender todo lo que puedas. Prevenir, intervenir y compensar. La Unión Europea espera rebajar un 10% la tasa de abandono en una década a través de una serie de medidas. Destacan la mejora del acceso a la educación infantil, la ayuda a quienes no van a clase o sacan malas notas y la creación de escuelas específicas para una segunda oportunidad. Y es que las economías modernas se basan en tecnologías avanzadas que cada vez requieren más trabajadores especializados.